La séptima Feria de la Gordita en Puebla se llevará a cabo con alrededor de 70 puestos, aproximadamente 200.000 gorditas y una concurrencia de unos 100.000 comensales. Según datos oficiales, un 80% de la población total de mujeres se dedica a la comercialización de ese producto, actividad que a la vez sirve de sustento a sus familias. Durante los días de la feria, una sola persona llega a preparar dos botes de 25 kilos de masa cada uno, con lo cual se preparan 500 gorditas, más de 20 litros de salsas y aproximadamente 6 botes de maíz azul, maíz colorado y amarillo es lo que ya se tiene contemplado para esta feria. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.